good evening. Good evening. How are you? Hello. ¿Cómo están? Fine. I'm fine. Fine. Okay, very good. Estamos llegando al último día, bueno, de la clase de esta semana. Así que ya están culminando una semana, básicamente, ustedes. Right. Como siempre, las chicas puntuales. El otro grupo que tengo, boys, son más puntuales los chicos. En este caso son girls. Qué calladitas vienen hoy. Ya quieren que sea viernes, es lo que pasará. No. Nope. And all of you are working from home. ¿Todos están trabajando desde casa o están yendo a los lugares ahora? En la oficina. Oficina usted, Marlene. Yes. No, yo sí voy a trabajar. ¿También va a trabajar usted, Isabel? Sí. ¿Trabajan muy, muy lejos de su casa o está cerca? No, está súper lejos. Okay. Where do you live? ¿Dónde vive? En Apango. And you work? Allá por el hermano lejano. Ah, sí. Está un poco lejos. Sí, le queda retirado. Más sí, el ahorita tráfico. Voy llegando. 2 horas para llegar a mi casa ahora. Imagino que es peor el tráfico también, es lo peor. Ajá, y como día de pago, está súper complicado. Peor cuando es viernes, día de pago, uff. Ay, no, es más terrible. Por lo menos hoy es jueves. Ya, yeah, close, cerca. Ok, very good, excellent. Dice, casi no escucho nada, Marcela. Ok, yo supongo que, ¿todos me escuchan bien? Can you hear me well? ¿O me escuchan cortado? No. ¿Bien todo? Escucho perfecto. Okay. Yo la escucho súper bien. Entonces vamos a decirle aquí a Marcela que tal vez es el internet. Ok, very good. So, hoy vamos a ver básicamente un repaso de lo que hemos estado viendo todos estos días atrás, pero también vamos a ver un poco un nuevo tema que es This and This. Se escucha igual, pero es diferente. Y también vamos a ver un poquito sobre los numbers, que no lo vimos ayer, ¿verdad? So, vamos a esperar a medios que se conecten uno o dos más, pero igual ya vamos a ir empezando la clase porque ya es la hora. It's 8 p.m. o'clock. So, empezamos la clase como siempre. So, I say hello and welcome. Gracias por estar aquí. Les agradecemos de parte de Inglés Corporativo todo el esfuerzo que hacen para conectarse cada día, ¿verdad? Y para poder estar aquí presentes. La pregunta que hago siempre al iniciar, do you have any problems with the platform? ¿Tienen algún problema con la plataforma? Nope, ¿todo good? No. Teacher, I have a question. Dígame. ¿Ana? ¿Yes? No. ¿Sana, quién tiene pregunta? No, ¿quién tiene la pregunta? Yo, Kenia. Kenia, perdone, Kenia, dígame. ¿Es necesario o es como obligación, por decirlo así, contestar ese, donde está abajo de los videos? ¿Salen como actividades o cosas así? No sé si es necesario o se va a tomar en cuenta. Vaya, esa es una buena pregunta. Una sala de chat. Es una buena pregunta y la voy a contestar para todo, ¿verdad? No es mandatory, como que no es obligatorio. No es que usted es tenga que hacerlo. Una práctica. Es una práctica para usted. Ajá. Entonces es como, no es que se le obligue y que vaya a tener una mala nota si no lo hace, porque lo que es más relevante son los knowledge check, que es donde tienen que completar ejercicios y le dan nota, y también los midterms o los exámenes que están ahí, ¿verdad? Esos son los más relevantes. Sin embargo, eso de la plataforma de poder comentar es una práctica extra para ustedes, que me gustaría que no la dejen de hacer porque es
pues es relevante, ¿verdad? Nada más que es para usted. Y eso le queda a usted. No es que si no lo hace, no va a terminar el curso. Ok. Solvente ahí la pregunta, ¿verdad? Sí. Okay. Bien, muy bien. Sí, este. De hecho, ahora nos hablaron de eso. Que si nos preguntaban, pues dijéramos eso, que es la verdad. Y pues que les sirve a ustedes como práctica. Realmente que es práctica para cada quien. Ok, excellent, very good. Thanks for asking, muy buena pregunta. Do you have any more questions? ¿Más preguntas sobre la plataforma? All good? Teacher, para hacer los exámenes, ¿usted nos va a avisar cuándo tendríamos que hacer el examen? ¿O nosotros a medida que vamos con la clase? O sea, yo por lo menos voy con la clase y voy con la plataforma. Pero no sé si tengo que apurarme más y adelantar para llegar al examen o usted nos va a avisar o con... Puede ir con mi nivel, Katherine, y en el momento de que lleguemos, porque todos vamos a tener que llegar al midterm, el que está en la unidad 3, cuando lleguemos ahí todos, pues todos van a realizar ese. Entonces no es como que tienen que ir corriendo de tiempo, sino que hay una fecha donde tiene que estar, pero yo les voy a avisar más o menos cuando vayamos llegando ahí. Y ya puede ser que lo hagan antes de la clase o igual yo voy a dar un refuerzo antes de ese examen y para que el día siguiente o si quieren ustedes mismos después al salir de la clase quieren hacerlo, se puede hacer. ¿Ok? Teacher, y eso sería okay. Ese listening, grammar, waiting, writing. Writing, ajá. Sí, todos así esos. Sería, todos esos. Y ese sería... Deme un segundo, Joana, ya voy con usted, que ya rato me está levantando la mano, Janet. Ya voy a ir con usted, Joana, discúlpeme. Janet. Perdón, ¿hay problemas si nos hemos adelantado en la plataforma? No. Porque al menos yo ya pasé del primer evaluación del nivel 3. ¿Ya hizo la de la evaluación del 3? ¿Y todo bien? Ya hice la primera, sí. Todo bien. Ok, no hay problema. Si ustedes pueden adelantarse y quieren estar aquí como refuerzo siempre, eso ya es opcional de ustedes. Nada más que si los que van con el ritmo, pues vamos a un buen ritmo para terminar el tiempo que se debe terminar, pero no hay ningún problema si usted avanzó, Janet. Ok, gracias. Ok, excelente. Discúlpeme, era, ¿a quién? Le dije que ya iba a volver con ella. No me equivoco, Joana, discúlpeme, Joana. ¿Que si esa era la primera evaluación o...? ¿Cómo es? La primera evaluación, todas sus evaluaciones semanalmente, ustedes tienen evaluaciones que son los knowledge check, ¿ok? Semanalmente ahí hay uno o dos que tienen que hacer semanalmente. Eso es como, digamos, hacer las tareas. Luego, al final de la semana 3, hay una primera evaluación que es como un laboratorio, podemos decirle así. Y al final tenemos... el de la unidad 5, el examen final, que es el final exam o el final midterm, no recuerdo cómo dice, pero esa es la segunda evaluación grande. Pero si solo me han hecho esas dos evaluaciones y no me han hecho los knowledge check, pues también se descompensan un poquito, como que lo tienen que llevar de la mano, tareas con exámenes. Yes. Okay, thank you. Okay. Yes. Excellent. Any more questions? ¿Más preguntas? Ok, por mi parte lo único que está a decirles es que si se han adelantado, pues qué bueno por ustedes. Si no se han equivocado, pues mucho mejor. El punto de ir con las clases es que van a ir con tiempo, ¿verdad? Si van al mismo tiempo de que yo voy explicando algo, significa que... Permítame, que estaba leyendo un mensaje que había caído aquí. Marcela, no sé si me puede escuchar bien ya o se desconectó. Ahí está Marcela. Marcela, ¿ya me puede escuchar bien? Escucho. Gracias. Ah, ok. Bien. Entonces, aquí la clase es como para irles acompañando. Este es un refuerzo, pero si usted en la plataforma va adelantada o adelantado, está perfecto. Pero si va al día aquí, va más que bien, ¿ok? Porque vamos a ir terminando el tiempo que se necesita terminar. De hecho, ahí en la plataforma les dice qué día tenemos que haber terminado antes de ese día porque hay procesos académicos que se tienen que hacer. Si no me equivoco, el día que nosotros vamos a estar terminando el curso es el... Ya les digo... estamos esta semana, 1, 2, el 6 de noviembre. ¿Y por qué 6 de noviembre si es viernes y los viernes no tenemos clases? Es porque el día lunes 2 ustedes no estarían en clases, ¿verdad?
Entonces, eso se recuperaría el viernes 6 y ese sería el día final del curso. Miss, disculpe, en el caso de la plataforma, o sea, la guía que nos aparecen las tenemos que llenar hasta acabar el día viernes. Empezamos lunes, terminamos lunes en la plataforma. Ahí en la plataforma vayan ahorita con el tiempo. No, no importa, no importa, o sea, qué tanto avancemos. ¿Cómo así, Roberto? O sea, mi duda va con respecto a la clase. Digamos, todos los días que tenemos clases tenemos que hacer por lo menos una. Uh-huh. Va, entonces mi pregunta es lo siguiente. Entonces, de lunes a viernes y hasta ahí. Pero si queremos podemos hacer más. ¿El fin de semana? Ajá. Claro, claro. Ahí es cuando usted quiera. Ah, okay. Cuando usted quiera practicar. Gracias. Incluso si el mismo ejercicio lo quiere volver a hacer, se puede. Ok, thank you. Excelente, ¿no se retoma, Roberto? ¿No se retoma la nota o algo así? Sí, tipo, cambia. Cambia. Si usted lo hace bien y le sale mejor, por ejemplo, mejor, si me cambia. Sale una mala, ajá, si me sale una mala, la corrijo, ya. Cambia. Tienen esa ventaja ustedes. Ok, permítanme un segundito que le voy a preguntar aquí a Ana, que ya ratos me está levantando la mano. Ana, dígame. Sí, una consulta. ¿Cuándo terminamos nosotros el nivel principiante? Ese día. ¿Son 4 semanas? Bueno, no. Nivel principiante, déjenme darle bien el dato, porque ahorita se me acaba de perder. Pero cuando tenga, se lo voy a dar. Consulta es, sí, diga. Sí, cuando, si logramos pasar el nivel principiante, ¿siempre estaríamos con usted? Yo creo que sí. Yo creería que hay grupos que se mantienen con el profesor, con quien les da clases. Sí va bien el grupo, por ejemplo, si hay bastantes alumnos conmigo, si hay bastantes que se han quedado, porque hay grupos que se cierran y grupos que se dividen, si se quedan muy pocos, entonces ahí los mueven de maestro, pero si seguimos bien así como vamos, yo creo que siempre estarían conmigo, a menos que ya no me quieran, entonces me pueden quitar. No, pues sí, por eso es la pregunta. ¿Por eso? No, o sea, pues no, bueno, yo hablo por mí, pero no gusta. Ok, thank you, Ana, thank you. No, yo estaba bromeando, yo sé. No, si el grupo se mantiene bien, si estamos bien así juntos todos, lo único que pasa cuando hay diferencias es que si el grupo se queda, por ejemplo, de 3 o de 4, los van a mover con otro grupo, ¿verdad? Entonces, como no se ha mantenido el número necesario, ahí sería la única. Pero por lo demás, sí creo que seguimos juntos. Ok, so vamos a pasar ya directamente a la clase con esas preguntas. Si alguien más tiene una pregunta, al final voy a dejar otro espacio ahí tal vez para que me pregunten. Me acaba de escribir alguien aquí. Disculpen, puedo actualizar un poquito ayer. Pude conectar. Sí, siempre vamos a hacer un repaso. Hoy vamos a hacer un repaso de toda la semana, de hecho, así que no se preocupen. A ver, vamos a pasar al tema de esta semana. Voy a compartirles mi pantalla para que la vean acá. Can you see my screen? ¿Sí pueden ver my screen right now? Yes. Okay, bien, very good. So, here we have the date, that is Thursday, October 15th, 2020. Ese es el date para este día. Repito, Thursday, October 15th, 2020. O pueden decir 2020, ¿verdad? Seguimos en la section 2, que la iniciamos el día de ayer. El tema de la section 2 sería What's this? ¿Qué es esto? What's this? Y lo que vamos a estar reforzando más el día de hoy es the topic 2.3, that is these and these. Y fíjate que ahí está como bien tricky. Tricky significa como confuso, ¿verdad? Está bien tricky porque se escucha casi igual. Escuchen ahí. Este se dice these y este se dice these. So it's almost the same thing. Casi la misma cosa. Nada más que la I de este yo diría que es un poquito más larga. These. ¿Ok? No me lo vayan a hacer que para que este se escuche más largo vayan a decir this y este van a decir this porque that's not correct, ¿ok? Es poquito relevante. Esto es para referirse a objetos, entonces esto lo vamos a poder aplicar un poco con el tema que vimos el día de ayer de aprender objetos personales. Espero que hayan practicado un poquito porque vamos a necesitarlo hoy. Tema que no pudimos ver bien el día de ayer, vamos a verlo ahora, que son los números del 1 to 10.
¿ok? Y los números en inglés en realidad son una cosa fácil y lógica. No, ilógica, quiere decir ilógica, porque sigue un orden. O sea, así como se dice una cosa, después solo se le va agregando palabras. Entonces, básicamente, aprenderse del 1 al 10, de from 1 to 10, es lo básico. Una vez sepan eso y se aprendan como las decenas, ustedes ya saben decir los números en inglés. Contrario, es casi como en el español. El español también es lo mismo. 20, se aprende 20 y luego empieza 21, 22. Same in English. No sé si han escuchado los números en francés alguna vez en la vida. Los números en francés sí son una cosa súper difícil. Yo intenté y dije, no. Ok. Very good, guys. So, voy a repetir aquí los números. Y ustedes repiten desde sus casas, ¿verdad? Probablemente yo no les oigo, pero ustedes, para ustedes mismos, van a repetir. So, voy a decir el number and then you repeat after me. One. Two. One. Two. Three. Two. Three. Four. 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 Five. 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 Six. 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 Seven. 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 Eight. 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 Nine. 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 Ten. 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 Excellent. Voy a repetir este aquí porque en este siempre hay problemas, más cuando se llega al 13 y al 30. Este número con esta TH no se pronuncia literalmente como una T, porque si ustedes me dicen tri, ¿saben qué me están diciendo, verdad? Árbol. Árbol. Exactly. Entonces ustedes no me quieren decir 1, 2, árbol, 4, right? You want to say 1, 2, y miren... Mis técnicas siempre son como fijarse mucho en cómo se mueve su boca, ¿verdad? Entonces ustedes dicen three. Mire, sí. La lengua queda como atrapada entre los dientes y luego sale un poquito de aire. Three. Sí. Three. 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 Sí. ¿Ok? Three. Ahí está el tres. Este es otro que me parece relevante porque esta V, recordemos cómo se pronuncia, ¿verdad? V. 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 Entonces, ese number five... Se lee así, five. Lo dicen como en cámara lenta, ¿verdad? Five. Y a completo sería five, ¿ok? Para que no cierren como five, five, ¿verdad? Sino que five, que se escuche más estético, nos escuchemos así como bien fancy. Then we have number six, que ese me parece que es súper fácil. Llegamos al seven, que ahí está, miren de nuevo. Fíjense... No les dé pena, porque cuando están aprendiendo un segundo idioma, lo que debe dar pena, siento yo, que es uno, no participar, y dos, no intentarlo. De ahí lo demás, que si lo dijo mal. ¡No! ¡No! No.